amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos, LiteTech fans, una vez más a una transmisión totalmente en vivo desde la ciudad de Puebla, aquí en nuestras instalaciones, en las oficinas de LiteTech, aquí la matriz, la guarida de los iluminadores. Gracias, amigos, por estar siguiéndonos en esta tarde, por estar acompañándonos siempre en nuestras transmisiones. Recuerden, todos los miércoles nos estamos viendo para seguir temas interesantes de estos maravillosos equipos que sin lugar a dudas han hecho el show increíble. En esta ocasión tenemos una transmisión especial para todos ustedes, ya que estaremos compartiendo la experiencia de algunos amigos ingenieros de iluminación que son usuarios de la marca principalmente y que también trabajan con agrupaciones grandes y que han hecho shows increíbles. Hoy tenemos el gusto de invitar a un gran amigo de nosotros, un gran usuario de la marca, al ingeniero Adrián Cruz, que va a estar aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia, que va a estar aquí dándonos ideas de cómo es el show, cómo lo ha armado, cómo es ahí que lo arma. Él está con la agrupación Junior Clan, entonces va a estar muy interesante la plática que hoy tendremos. Síganos, amigos, aquí en las redes sociales. Y bueno, vamos a invitar a que pase nuestro amigo Adrián. Pásale, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Así, porque todavía estamos con la sana distancia, hermanito. Sí, sí. Pero bueno, pues hay que cuidarnos, no hay de otra, ¿verdad? Sí, no hay de otra. ¿Ahorita está tranquilo en el trabajo? Sí, ¿verdad? Muy tranquilo, pero pues es tiempo de aprender, ¿no? Es correcto. Es lo importante, que el tiempo siempre lo ocupemos para aprender y obviamente pues para que podamos sacarle el máximo provecho a este tiempo que estamos en descanso. Supe que estuvieron apenas con un show, ¿verdad? Ahí en vivo. ¿Cómo les fue, hermano? Muy bien, estuvimos con un streaming la semana pasada. Ok. Con mucho éxito. Nos comentan que se conectó mucha gente que vive en el extranjero, en Estados Unidos, y estuvo muy, muy bueno. Muy bueno. Eso es lo importante, porque es la maravilla musical de México, ¿cierto o no, mi estimado Adrián? Así es. Y bueno, tú como ingeniero de iluminación, ¿cuánto tiempo tienes con la agrupación? Bueno, con la agrupación tengo 10 años, voy a cumplir 10 años, 9 años y algo, voy para 10 años con la agrupación y 32 en este trabajo. Hombre, ya tienes años, hermano estimado, ya tienes, ya, empecé la verdad es 8. Que... Adrián, pues ya es un maestro, ¿verdad? Ya eres un maestro aquí. Y bueno, es alguien al cual le podemos tomar mucha experiencia, amigos. Ustedes iluminadores que nos están siguiendo, aprendan, es momento de aprender, como bien lo comenta mi buen amigo Adrián. Entonces, hay que tomarle lo mejor que podamos, Adrián, que hoy nos hizo el favor de acompañarnos. Gracias, y bueno, gracias. De explicarnos un poquito de lo que tenemos aquí en esta tarde. Estos son equipos que tú utilizas, ¿verdad, Adrián, en sí, el show? Sí, estos son equipos que yo utilizo y algunos que no tengo, pero sí los he utilizado cuando nos han puesto producciones de fuera. Ok. Sí los he utilizado, tienen muy buena capacidad. Ok. Cada uno, si lo podemos ir estudiando cuando tú me digas. Excelente. Digo, no, lo que te decía de aprender, bueno, no es tanto que vayan a aprender, les voy a contar lo que me pasa a mí, ¿no? Claro, claro. No, pero es importante porque al final conocemos el equipo y sabemos hacerlo básicamente, ¿no? Claro. Sin embargo, ya con la experiencia que tú tienes, en los shows que tú haces, bueno, podemos a lo mejor sacarle un poquito más de jugo a esos equipos, ¿no? Sí, cada uno de los operadores siempre tiene sus mañas. Claro. Tiene su estilo de trabajar. Y pues yo creo que todos los hacemos correctos, porque todos queremos hacerlo correcto. Exacto. Nadie lo quiere hacer mal. Sí, sí, sí. Pero, pues siempre tomamos un poquito de cada uno, porque siempre aprender de otros, de los demás, es bueno. Sí, exacto, ¿no? Es cuando bueno. Cuando piensas que acabas, que merde. Cuando crees tú que ya sabes todo. No, apenas, ya ahí paraste, ¿no? Apenas, exactamente. Y además, en gustos se rompen géneros, ¿no? Claro, por ahí decimos. Totalmente. Hay quien tiene un gusto sobre ciertos colores, totalmente, sobre ciertos temas. Pero bueno, la verdad y es que... Género, y su género tal cual, ¿no? Tal cual. Pero amigos, ahí vamos a estar compartiendo algunas fotos de los shows que ha hecho Adrián con la maravilla musical de México, Junior Clan, para que ustedes ahí puedan ver cómo es el show. Y bueno, pues vamos a pasar a la sala de controles, mi estimado Adrián, sí, para que nos expliques cómo está el funcionamiento de estos equipos. Les vamos a comentar brevemente. Tenemos 230, tenemos 280, tenemos Flasher 400. Flasher 400 y arriba, ¿qué tenemos, Adrián? Tenemos unos 280, unos BIN 280, que son híbridos. Ah, okay, exactamente. Y el Wash 550, que también es un Wash bastante muy potente, muy ¿verdad? Y yo ese Wash lo puse a 14 metros y me cubrió perfectamente bien el escenario. Ok, muy bien. Muy bien, amigos. Vamos a empezar entonces a hacer el show y vamos a pasar de este lado, mi estimado Adrián. Sí. Vamos a hacer a la parte de los controles. Ahora sí, coméntanos, mi estimado Adrián, ¿cómo es que tú le haces? Bueno, normalmente lo que hago, en este caso,
me gusta a mí siempre tener un show base. Y este lo vengo arrastrando desde hace muchos años. Ok. Para, ¿por qué? Porque cuando hacemos un show fuera de nuestro equipo, o con otra consola, o con cualquier otro tipo de equipo, bueno, en este caso siempre hemos utilizado Lite de esos 10 años para acá, pues yo ya sé lo que realmente requiere el grupo, o yo ya lo conozco, mis movimientos, entonces sé en qué momento aplicarlos. Ok. Pues empiezo yo por hacer mis escenas al gusto personal, okay, obviamente, porque ya sé cómo desarrollarlas, depende de la música que vaya a tocar el grupo. Es correcto. Sí, casi todos lo que deben de hacer a principio es formar su propia escena, su estilo, ¿no? Digámoslo okay, así. Ok, muy bien. Como dices tú, a algunos les gustará, a otros no. Claro, pero claro. Sí, yo lo que hago es hacer una base en todos los shows. Empiezo siempre por, en mi caso, yo empiezo siempre por el beam o por el spot, porque yo las luces como la 550, uh-huh, la ocupo muy fijo. Yo no soy de mover tanto la iluminación que antes era convencional. Bueno, okay, utilizo algo similar, pero ahora tenemos la ventaja que son LEDs muy potentes, que tenemos RGB, ahora más white, y todo este tipo con estrobos, y tenemos otras ventajas, ¿verdad? Entonces, los estrobos, pues los ocupo, también los programo prácticamente al último, porque yo también no soy muy de estar estrobeando o usar muchos efectos del estrobo, aunque este estrobo tiene unas características impresionantes, soy como de dos o tres veces hacerlo, okay, para no volverlo cansado y que la gente diga, ya lo vi como 20 veces, ¿no? Ya sí, sí, cosa, sí, o ya se pierda, ¿no? También. Exactamente. Entonces a cada uno le voy dando su toque, pero como el que más destaca, pues es el beam, siempre va, sí, claro, siempre va a destacar potencia, más, ¿no? Exactamente, el rayo tal cual es lo que le da la imagen, ¿no? Tal sí, cual. Y y bueno, en el caso de los 230, uh-huh, en el caso de los 230, lo que hacemos es, los ocupo, como son más concentrados, casi no ocupo sus gobos, los ocupo muy el beam como tal, okay, sin gobo, por la potencia que tiene. Es un equipo que es pequeño, ajá, pequeño en tamaño, sí, claro, grande en potencia, y que ha sido muy efectivo y es muy rápido, uh-huh, y la rapidez te ayuda mucho. En sí, el caso, sí, claro, de nosotros, que es música tropical, es muy muy bonita para nosotros, porque nos ayuda a darle velocidad, claro, a los tiempos con los que ellos trabajan. Ok, muy bien. De hecho, fíjate que estamos ahí pasando ahorita algunas imágenes, ¿verdad?, de los shows que ya tú has hecho. Ahí los hemos estado compartiendo, okay, de ya algunas algunas fotografías de los shows que tú haces, y la verdad es que son increíbles, mi estimado, son muy buenos. Pero bueno, coméntanos, ¿cómo inicias tú, por ejemplo, ya que tenemos aquí el tablero y todo? ¿Cómo inicias, por ejemplo, para hacer tu show base? Bueno, comentabas que hacías un show base. Después del show base, ¿qué sigue? ¿Cómo lo armas? ¿Cómo ya te empiezas a enfocar a crear ese tipo de escenarios para que se vean increíbles? Ah, ok, bueno, si empezamos desde la estructura de planeación de escenario, o ya comenzamos con la programación. Tú dime, ¿de dónde Porque, empezamos? Porque bueno, yo empiezo obviamente desde la creación de todo lo que es la estructura, ¿no? Sí, claro. Para eso pues tenemos que saber dimensiones del escenario. Tenemos una pequeña, bueno, para mí no pequeña, una gran ventaja, pues una muy grande ventaja, que la empresa donde yo colaboro ahora, okay, se ha preocupado por comprar equipo, ¿no? Y parte de comprar el equipo es facilitarnos mucho trabajo, mucho en el trabajo, porque ya sabemos lo que contamos, ¿no? Sabemos que tenemos tantas estructuras para hacer tantas medidas, tanto de altura, tanto de... Y entonces, sobre eso, basamos el show. Yo me baso sobre eso, el show. Independientemente de todo, pues también me baso sobre el tema de lo que venga al siguiente año, ¿no? Se forma ya lo que queremos hacer. Y pues una vez que hacemos ya el diseño, y te digo, aprovechando de que la empresa tiene su propio equipo, pues ya sabemos con cuánto cuento, ¿no? Exacto. Tengo tantas 280, tengo tantos parlet, tengo tantos... Entonces yo ya empiezo a agarrar y decir, bueno, este año ya tengo que cambiar por la fuerza. Nosotros normalmente, bueno, en el caso mío,
cambiamos o todo el grupo se cambia la escenografía o el diseño cada año. Okay. Cada año se va cambiando. Entonces, de ahí viene, ya una vez montado, la programación de la iluminación, Okay. ¿no? A mí casi no me gusta usar el 3D. Oh, ya. Pero ya es gusto personal, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí lo ocupo algunas cosas para hacer, pero realmente no me gusta mucho hasta que no estoy en vivo y lo empiezo a formar a hacer. Okay. Hoy tenemos una plática muy buena con nuestro buen amigo el ingeniero Adrián Cruz, ingeniero de la Maravilla Musical de México, Junior Clan, que nos está acompañando y nos está compartiendo su experiencia, cómo ha trabajado con los equipos, sobre todo, bueno, tenemos aquí algunos equipos con los que él ya opera o con los que él ya tiene operando ahí con el grupo y obviamente pues le saca el máximo provecho a cada uno de ellos, ¿no? Entonces él ya tiene aquí preparadas algunas escenas que estamos viendo y bueno, la idea es que saquemos el máximo provecho, amigos, de estos equipos, que a lo mejor ya sabemos cómo utilizarlos, pero bueno, en gusto se rompen género, siempre lo hemos comentado. Habrá quienes tengan un buen gusto y que les digan, este es lo que a mí me gusta, yo así lo hago, pero bueno, hay quienes tienen otro diferente y también es muy bueno. Así que de todos hay que aprender. ¿O tú qué opinas, mi buen Adrián? Ah, totalmente. Yo creo que te lo comunicaba, bueno, te lo comentaba hace rato, que cuando tú dejas de preguntar o pues que se quite ese miedo o a veces un poquito el ego, ¿no? Hay que preguntarle a los demás. Muchas veces me ha pasado a mí que voy con una disco o con el alternante y es una producción más chica, más pequeña o muy pequeña y ves que hacen buenos efectos, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no preguntarle cómo lo hiciste y yo ponerlo en este lado, a ver dónde lo aplico, a ver si queda con lo mío, a lo mejor no Claro. queda? Pero sí, definitivamente el preguntarte, el irte informando es lo mejor. Lo que te decía, cuando te limitas a decir, no, yo ya no le digo a nadie, ¿qué me va a decir fulano a mí o algo así? Pues ya estamos perdidos, ¿no? Ya quieres, ya no vas a avanzar. Sí, exacto. Digo, lo importante es eso, reconocer, ¿no? Que a veces también Exactamente. alguien lo hace mejor y Totalmente, obviamente, pues totalmente. también tomar la experiencia, ¿no? En esto hay chavos que jóvenes que vienen con todo, o sea, Claro. vienen con todo y es de reconocerse, es de reconocerse. Es bonito cuando llegan y se acercan y te dicen, oiga, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? Y bueno, tú les explicas y ellos lo desarrollan súper bien, ¿no? Claro. Entonces eso es lo mejor. Y si lo hacen con los productos Lytec, mejor. Mejor, ¿verdad? Porque el show obviamente se ve increíble. ¿Quieres ir a ¿Cuál verlas? ha sido tu mejor experiencia usando la marca? La mejor, bueno, una y esa es una es verdad, ¿eh? Yo creo que aquí hay muchos de producción que se están conectando y no me van a dejar mentir. No es IP65, Ajá, ok, ajá. pero sin embargo tiene un no les estoy diciendo que la vayan a mojar, pero pero Sí, fíjate que no se encuentra agua, pero sí aguantan. tiene un aguante que no puedes creerlo, ¿no? A mí me Claro. han agarrado unos aguaceros y obviamente los apago, ¿no? Ajá. Pero 2 horas, 1 hora antes y dices, ¿qué hago? Pues préndelos, pues vale. Y los prendes y ahí están, ¿no? Son de mucha batalla en el caso de las 2:30. Incluso les está lloviendo, hay veces está cayendo gotas que tú ni cuenta te das porque Sí. estás a 20 metros, ¿no? Y sí, por mucho que están los chavos, porque felicidades para la Fuerza Clan, que siempre están al pendiente de todo eso, Un fuerte abrazo a todo el staff. y Sí, sin ellos pues claro. no se arma, ¿no? A todos, todos, de Sí, todos los staff, claro. siempre están al pendiente, pero nunca falta la gotita, Claro. la lonita, y ya cuando bajas el equipo ves que estuvo fregando una gotita o algo, y el equipo jalando, o sea, esa es una experiencia muy buena, porque te habla de que el producto está bien cuidado, está bien analizado y pues para dar un buen servicio. Y bueno, la marca lo dice solo, ¿no? Por algo ha ido creciendo. Conozco desde los inicios a la marca. ¿Ya cuánto tiempo tienes operando tú con la marca? Yo con la marca tengo los 10 años. Los 10 Los años. 10 años. Yo empecé a operarla por un lado u otro hace 10 años. Ya fijo con, o igual y más, ¿no? Igual y más, pero yo creo que 10 años.
Y ya con Junior Clan, pues desde esos 9 que te digo, 8 más o menos. Okay. Empezamos a desde las Empezar a, 1300. desde las 1300. Uy, sí, ya Bueno, había cuando ya una tiene blanca rato. que no me acuerdo, 575 Ajá. hubo. También me tocó operarla, por eso digo, yo creo que más tiempo, porque algunas producciones la traía, entonces hay Sí. veces íbamos sin equipo Sí. y pues me las ponían, ¿no? Y a No, darle con sí, ellas. ya tiene rato. Y en todo este tiempo, ¿te ha gustado la marca? ¿Cómo ves? Sí, definitivo. Yo creo que, como en todo, si tú le das a cada máquina su tiempo, si le das la colocación, donde crees tú que en tu show, porque volvemos con lo mismo, a lo mejor otros dicen, no, es que ahí no va. Bueno, yo creo que en mi show le doy el tiempo y la colocación que creo, la marca ha respondido y ha respondido bien. Yo cuando hice el 28 de diciembre en Veracruz, bueno, trabajamos Junior Clan en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz. Es un evento que para ellos es sumamente importante, ¿no? Es el último evento del año. Okay. Y ahí montamos 12 o 16 Wash 550, que está padrísimo porque yo coloqué 8 en el sopor. Okay. Ok. Para hacer unos baños. Cuando yo lo subo a 14 metros, me pedía más. Ahora sí que más Más fuerza. Y dije, ah, fuerza. caray. Entonces me fui al zoom. Okay. Empiezo a concentrarlo, pero como tiene altura, pues se concentra, pero a tal grado que sí te sigue dando una La misma abertura potencia. unos grados bastante buenos como para iluminar a los personajes, en este caso. Entonces fue lo que hice, ¿no? Les metí su zoom, llegó tranquila, Okay. como si nada. Tiene muy potentes los LEDs, son de 15, ¿no? Ajá, así Son de es. 15, tiene muy potente LED y la calidad del LED tiene que ver, porque muchas veces Claro. tienen muchos LEDs o muy potentes, pero no son la potencia que te dicen que son, ¿no? Exactamente. En este caso, pues lo vi el resultado, ¿no? Una cosa es lo que dice la ficha técnica y otra cosa es lo que realmente se ve ya en vivo, ¿no? Sí, yo tengo, por ejemplo, tengo la King Panel, que aquí se me olvidó proponérselas. Tengo la King Panel y también es una máquina que ha salido muy, muy, muy buena, ¿no? Okay. De estos equipos, de todos los equipos con los que has trabajado de Lite, ¿cuál es tu favorito? Consentido. El El consentido. Ok, consentido. vamos a manejarlo como el El consentido. consentido sigue siendo el 230. El 230 sigue siendo Desde el consentido. su 200, ¿no? Bueno, cuando era 200, 200, desde exactamente. sus inicios. Te vuelvo a comentar, por la velocidad, Ok. por su potencia, su óptica es buena, la Claro. óptica. Su control de temperatura también es bueno. Ok, sí. Sus movimientos son muy agradables, no es tosco al moverse, es muy agradable. Obviamente tú le das su programación, pero hay máquinas que aunque tú le des el tiempo lento, como en este caso estoy viendo por allá que se le están Ajá. enfocando, se ve tosca. De repente se ve como que ahí como que se va atorando Ajá. y esta no, es muy suave. Entonces sigue siendo para mí la consentida, ella, aunque todas tienen participación especial, ¿no? Claro, Es claro. como en una orquesta, Sí, ¿no? O en un claro. grupo. Sin embargo, siempre hay un consentido, ¿verdad? Que dices, este Exactamente. es el bueno, Este ¿no? es el bueno. Y para mí, él, por lo que te decía, ha aguantado una caída de un sopor, tristemente. Muchas sobrevivieron. Ha aguantado muchas lluvias, algunas, polvo. Pero no es porque no quiero uno darle un mantenimiento, es luego el ritmo del trabajo. Por ¿Qué ejemplo, uno en un tiene? diciembre no paras. Y entonces tienes una máquina confiable que esa resistencia que tiene te va a dejar trabajar todos esos días hasta que digas ya. Entonces vas, pobrecita, vas y le das mantenimiento y le sacas lodo Y de todo, y hay ¿no? veces maripositas, ¿eh? Tostadas, Ya, ¿eh? sí, exacto, ya Sí. dejan ahí hasta los Pero huevecillos, mano. sí, es por realmente es porque no hay muchas veces el tiempo, ¿no? Exactamente, pero eso es lo importante, ¿no? Que tengas un Sí, producto confiable como tú lo dices claro. y que obviamente que sabes que no te va a fallar en ese Sí, momento, ¿no? hay muchos equipos que son de otras marcas, sin hablar, pero que a lo mejor no tienen esa
ese detalle, ¿no? De Claro. Que sea confiable o que es confiable a lo mejor, pero en resistencia. Y eso es por eso que me gusta en especial el Windows 30, ¿no? Excelente, muy bien, Es mi muy estimado. bueno. ¿Qué tenemos montado, mi estimado? Bueno, pues tenemos, ya decíamos por ahí, la consentida 230, que es la BIM. La de arriba es 280. Es Esta 350. ya es La 350. Ah, ok, ya 350, es arriba es la 350. 350, Se las maneja, pero se 550. maneja Se con la manejan misma igual, con la misma librería de la librería, y de 280. hecho abajo tenemos la BIM 280, Ok. que es prácticamente la misma máquina. Lo único que cambia es el foco, Claro, que es más más potente, potente. ¿no? Pero de ahí en fuera son la misma librería, la misma máquina, Tenemos los flashers, los Flasher que son 3000. RGB. Es un RGB con un upground de RGB De RGB. y el filamento blanco. Y la 550, que es una chulada, ¿eh? Esa es la Bueno, buena también. ahora la ventaja que también tienen los que bueno, yo le veo por eso te decía o te comentaba de Lytec, que se ha preocupado en esa parte de buscar, ¿no? Buscar que sus encargados encuentren el detalle que a uno como usuario pues te vaya funcionando más un equipo, ¿no? Claro, exacto. He notado que ahora algunas máquinas, si no es que ya empiezan a hacer todas, ya traen sus clamps o hamburguesas, como les queramos llamar, ¿no? Exacto. En diferentes países o en diferentes gremios. Ya Ya vienen incluidas, vienen en este incluidas. caso ya en los modelos 550 Claro, precisamente, ya ya trae yo vi que los el traían. clam incluido, y en el otro modelo nuevo que tenemos, que es la BIM 400 Pro, Ah, que es ya. a lo mejor no te ha tocado probarla, pero próximamente Sí. ahí la vas a conocer, que también es un excelente BIM, Pero eso es muy importante que lo sepan porque te ahorra tiempo, Claro. dinero y esfuerzo. Ahora sí que Sí, los tres, ¿no? Te ahorra tiempo, exacto. dinero y esfuerzo. Sacas la máquina y Ya nada más ya viene lo puesta colocas y órale, la el clam ya nada hamburguesa, más no lo más lo subes. enderezas. Sí, eso Exacto. es muy interesante. Yo creo que Sí, la verdad pocos lo es que es muy saben. bueno. Eso es Sí. muy bueno. Y es lo que estamos procurando en Lytec, buscar la comodidad Es lo que te decía. para la instalación, Sí, ¿no? Para eso. que obviamente nuestros amigos se ahorren ahí mucho tiempo, tanto de inversión en cuestión de los clamps y también en la inversión del tiempo, ¿no? Y también de hombres, ¿no? Porque a veces, si usan la hamburguesa tradicional, bueno, pues tiene que ser dos, uno Sí, no, no, sujetando. esto por eso el tiempo te lo ahorra. Sí, claro. Y sobre todo que en un show, así es como yo creo que tiene que comenzar un show para formarse bien. Claro. No tiene que ser una sola máquina, no te pueden casar con una sola máquina. Muy bien. Un show para que luzca, digámoslo así, mi forma de ver, tiene que ser de cinco diferentes máquinas para arriba. Okay. ¿Por qué? Porque cada una tiene su momento. Lo que te decía, tú vienes en la carretera y si veo puro pino, sin sol, sin nubes, sin nada, pues se ve puro pino, ¿no? Y el cuadro está triste. Claro. Pero si tú ves, ah, está el sol, están las nubes, hay pasto, y entonces ya se empieza a vestir el Claro, cuadro. Lo mismo pasa con la con la iluminación. iluminación. Es la ropa y es el cuadro de un show del cantante, ¿no? Es correcto. Es la parte que te va metiendo. Profundiza lo de la que es la canción. Exacto. Ayudas mucho Sí, al claro, porque artista. al final una cosa es escucharlo, pero otra cosa es sentir. Bueno, ya cuando Es lo ves, sí, ya ya te cuando entran las ganas explota de la todo. cuando va a reventar la canción y metes el atómico y Sí. el flasher a todo lo que da. Cuando agarras la Wash 550 y matizas con los beams. Y le pones a la Wash, la abres para que dé una atmósfera de color de la intención que tú quieres que dé, ¿no? Sí, Entonces, claro. todo eso es lo que te va ayudando, que no solo vaya siendo un solo tipo de iluminación. Cada una tiene su momento. Y no puede ser que tengas 60 beams y no sé, antes era la 108, todavía Ajá. existe. Sí, todavía Bueno, hay. y que meten adelante 10, 108, si es todo lo que ponen. Entonces ahí como que sí te limitan y el artista pues no se luce, ¿no? Claro, lo importante es lo que comentas, la variedad, ¿no? Sí. Mientras más variedad tengas, a lo mejor no gran cantidad, pero sí variedad. Pues es que es muy importante que si van, al final, si van a comprar, me ha tocado con producciones que llegas y se ve tupidito, ¿no? Y llegas y ¿cuántas hay? ¿Cuántos móviles hay? No, pues hay 80. Está bien. Te bajas, ¿me pasas qué móviles son? No, pues son Lytec 230, son 80. ¿Y qué más? No, pues tenemos 8 Wash.
Litec 108, y dices, ¿y qué más? No, ya no hay nada más. Entonces ahí sí ya te complican un poco la vida, ¿no? Claro. Entonces la inversión prácticamente va a ser la misma, pero vas buscando variadito. Por ejemplo, todos han ocupado los pares para iluminar postes. Exacto. Nada más. Y el par lo puedes iluminar a esos puntos donde no llega la wash. En esos puntos los puedes iluminar. Eso es bueno. Es bueno. Eso es una gran cátedra que nos estás dando, mi estimado, sobre todo amigos ahí, para que ustedes lo tomen en cuenta, para cuando tengan su equipo de renta, o si ya lo tienen y están pensando en adquirir más equipo, piensen en eso, piensen en la variedad y busquen algún equipo con qué complementar lo que ya ustedes tienen, ¿no? Para que precisamente su show se vea diferente, ¿no? Totalmente. Eso es algo aquí que nos lo pasa al costo nuestro buen amigo el ingeniero Adrián Cruz. La verdad es que la combinación y el set que hoy armamos es idea del ingeniero Adrián, porque es básicamente lo que tú ocupas, ¿no? Y de hecho le quitamos algunas cosillas. Esta es la idea, fue lo que le dije en este caso al director. Mira, entre más, hay veces es menos, ¿no? Claro. Entonces, el espacio es muy pequeño. Si lo saturamos, no se va a lucir nada. Claro. O bueno, una u otra, ¿no? En este caso, vamos a meter lo que nos llene esto nada más. Claro, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que me gustó. Del flasher, muy bueno porque es de reflexión y eso te ayuda mucho. Claro. De hecho, no te lastima. Sí, sí, sí. El otro sí es un poco lastimoso. Más lastimoso. Y eso es la ventaja. Eso es una gran ventaja. Sí, una gran ventaja. Pues amigos, queremos agradecerles que se hayan tomado el tiempo en esta tarde de acompañarnos, de estar aquí compartiendo la experiencia de nuestro buen amigo, el ingeniero Adrián Cruz. Adrián, últimas palabras. ¿Cómo te has sentido con la marca, soporte, servicio? ¿Cómo has visto tú, como tú siendo usuario de la marca? Digo, ya nos platicaste un poquito hace rato que para ti es un producto confiable porque sabes que ahí aguanta, está el 100. Aguanta vara. Aguanta vara. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno. No, y te iba a preguntar, aparte, en la porción ya después del mantenimiento y eso, ¿cómo te hemos tratado en servicio? Bueno, tengo 10 años. ¿Qué te puedo decir entonces? Eso quiere decir que es bueno, ¿verdad? Entonces, te casaste con ella es porque es bueno. Claro, mira, bueno, obviamente se le tiene un aprecio especial a la marca por otras cosas, pero no es de ahí donde se desprende, porque una cosa es lo técnico y el cariño que le tengo por otro lado es diferente. Pero hablando de la parte técnica, pues es que se ha desarrollado a como ha venido evolucionando el show, ¿no? Claro. Entonces, la gente se ha preocupado por eso, la gente de la marca. Entonces, no tenemos problema con mantenimientos, con refacciones, con tiempos de entrega. Yo creo que mientras te atiendan así, vas a seguir siendo pues la marca líder, que es lo que necesitamos, un buen trato, ¿no? Claro. No tenemos queja de nada. Y eso es lo que buscamos, amigos. Al final lo que buscamos es darle, precisamente como tú lo comentas, darle esa atención, ese plus, claro, en buscar equipos que realmente sean la solución para el show, ¿no? Así es. Digo, ahorita, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por trasladarte hasta acá, hasta nuestras oficinas, y obviamente armar este show, que la verdad a mí me parece increíble. Digo, sí, como siempre lo mencionaste hace rato. Yo siento que salió ahí medio... No, salió, la verdad, bastante bien, y hay mucha gente de nuestros amigos que nos están diciendo eso, que obviamente estuvo muy bien. Entonces, queremos agradecerte esta parte tuya, que aparte de todo, pues seas usuario de la marca y sigas con nosotros. Esperamos ver, amigo, ya pronto regresar otra vez al show para disfrutar otra vez de ese maravilloso show de la Maravilla Musical de México Junior Clan, que la verdad, te repito, yo la he visto dos veces, y las dos veces que la he visto, yo veo cómo operas y veo cómo estás muy concentrado, veo cómo lo haces. Gracias. Todo ya lo tienes aquí, entonces al final también es parte del talento que cada quien debe tener. Y amigos, pues no se olviden que es parte de seguir claro, aprendiendo, claro, ¿no? Seguir aprendiendo a cada uno de nosotros. En este caso la marca pues pone el desarrollo, la tecnología y la creatividad la ponemos nosotros, no los operadores. Es correcto, como debe ser. Amigos, pues nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta tarde. Recuerden, síganse cuidando, síganse manteniendo ahí en casita. Ya casi regresamos, esperamos que ya nos den viada próximamente para hacer show y disfrutarlos también. Entonces, no se olviden, próximo miércoles los esperamos con otra transmisión más en vivo. Estén al pendiente del tema en nuestras redes sociales. Igual ahí sigan a la Maravilla Musical de México Junior Clan en sus redes sociales. Y cualquier cosa, ya saben, déjenos un inbox y estamos al pendiente de ustedes. Gracias, amigos. Saludos, tengan buena tarde. Bye.